Amigos de Radio Claret, qué gusto que estén con nosotros en un especial más de Encuentro. Y hoy tenemos una grata visita, nada más y nada menos que al padre Matthew Batamatán. Bienvenido, padre, padre general de los misioneros claretianos. Bienvenido a Encuentros. ¿Cómo está, padre? Gracias. Yo estoy contento y alegre de estar aquí con nuestros hermanos de América. Ahora hemos acabado ayer el encuentro de Mictla, a nivel de continente de América. Hoy estoy en la casa curia, tenemos conversaciones con provincial, si posible también visitar los mayores de la provincia. Sí. Bueno, va a tener una agenda bastante movida estos días que nos está acompañando aquí en Panamá, que nos da mucho gusto y es un placer tenerlo por acá nuevamente. Ya había tenido la oportunidad de conocerlo, pero ahora aquí en los estudios Corazón de María de Radio Claret Digital. Padre Matthew, el programa Encuentros vamos como conociendo un poquito a nuestros misioneros también, a personalidades importantes también que se dedican todos juntos a la misión compartida, todo lo que hacemos dentro de la familia claretiana. Y bueno, el día de hoy, pues queremos empezar conociendo un poquito de usted en su familia, su juventud, cómo fue ese llamado al sacerdocio, de dónde nació y todo, para que nuestros amigos conozcan. Sí, yo vengo de una iglesia oriental, Ciro me lo parece, donde no conocí la iglesia latina, ¿no? Tenemos una otra manera de celebrar la misa, pero una iglesia de la tradición de apóstol San Tomás. Y la familia son muy, muy cristiana y cada día, por ejemplo, tenemos rosario o un momento de oración antes de cenar. Si no hace oración, no comemos. No comen. Y mis padres también la mañana recitaba rosario. Y han buscado un poco involucrar los niños, pero no tenía éxito. Ok. Así realmente pasa, ¿verdad? Los abuelos a veces también, los papás tratan. Pero este es el ambiente, ¿no? De la iglesia fuimos muy cerca, pero no era un monaguillo. Él tenía mis intereses para estudiar más bien en dimensión de médico. Ok. ¿No? Ese es mi sueño cuando era pequeño. Probablemente porque cuando era pequeño yo roto mi pie. Ajá. Y en el hospital el médico, un Jorge, que trataba muy bien, me era fascinado, pero yo también quería ser alguien como él, ¿no? Claro. Sí. Pero después cuando estudié, mis amigos me han invitado a conocer los claretianos. Y cuando visité, probablemente esta yo le llamo vocación. Claro. Sentí a entrar en este proceso y descubrí mi vocación en camino. ¿Estos amigos suyos ya tenían ese entonces ese contacto directo? ¿Ya sí. estaban dentro? Uno era dentro. Ok. Dos. Mayores que yo. Y a través de ellos yo entré, pero uno de ellos salió, la persona que tenía más interés a presentar la congregación, salió de la congregación. Ah, ok. Pensó que Dios ha usado a él. Ah, claro. Sí. Pero yo entré como joven, ¿no? Después de colegio mayor. Ajá. Y después muchos estudios como claretiano. Ya. ¿A qué edad entró usted? A los 15. ¿A los 15 años? Sí. Wow, bastante. Es curioso, ¿verdad? Antes entraba muy joven. Yo recuerdo también con algunos padres mayores que hemos hablado acá, que desde niños ellos ingresaban ya al seminario menor. Sí, que el tema es la etapa de decisiones. Claro. ¿No? Hoy día es un poco más adelante, ¿no? Sí, universitarios, etc. Claro. Pero depende. Que el tema era el momento tú eleges. Incluso hasta profesionales ya, trabajando muchos años y deciden ingresar a la... Sí, hay varios. Sí, sí. Y descubrí sí, durante el camino, porque uno hay que afrontar aspectos de la vida, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, para mí, intelectual, la cuestión más intelectual, ¿por qué tengo que dejar mi sueño
qué espera para mí, ¿no? Claro. Y cuando presenta las cosas negativas, escándalos, uno apela, ¿no? Si esta es la vida, no, no es mi vida, ¿no? Y yo leí libros de ateísmo y racionalismo, que después comunismo, porque parte de mi búsqueda, ¿no? Claro. Lo que he visto, ellos critican, si este obispo se casó con alguien, este es los escándalos, ¿no? Pero dentro de en el seminario nadie nos ha enseñado a robar a otros o a hacer daño, ¿no? Claro. Siempre invita a dar la vida como de Jesús. Exacto. Pero si he visto la crítica, sé lo que vivo dentro del seminario, era diferente. Claro. Que la pequeña bolsa que nos daba, yo gastaba por libros. Ajá. Yo he visto que esta es una pérdida porque no nos ofrecía nada que me satisfa, porque yo estaba con una búsqueda, ¿no? Con mi encuentro con la palabra de Dios, el encuentro con Jesús vivo, claro, es cambiar la vida, ¿no? Que es, yo recuerdo en el primer año recibí un premio para la, ¿cómo decía? Elocution, y era la autobiografía de Teresa de Lourdes, Teresa Teresina, ¿no? Ajá. Su autobiografía. Me tocó mucho cómo uno enamora con Jesús, ¿no? Con una sencillez, ¿no? Su pequeño secreto, dice que ella tenía, es esta experiencia de Dios. Uh-huh. Pero aquel tiempo para mí es el descubrimiento que Jesús no es alguien que vivió, murió hace 2000 años, claro, pero es vivo hoy, ¿no? Sigue vivo hoy. Este yo diría un despertar, ¿no? Que a la verdad de la fe cristiana, después un otro camino es profundizar, conocer la Biblia. Y en esta etapa ya empecé también a aprender hinduismo, que eso, vivimos como minoritaria en la fe. Y después Islam también. Okay. Pero he visto que lo que ofrece el encuentro con Jesús, nadie ofrece, una otra manera de mirar el mundo, mirar personas. Mi Elena está, ¿no? Claro. Esa confirmó mi ocasión en este camino de búsqueda. Padre, así, haciendo un pequeño paréntesis, ahora que usted menciona del hinduismo y todo esto, yo sé que, bueno, ustedes son cristianos, de familia cristiana y todo, pero ¿tiene tuvo alguna influencia por la meditación, que yo sé que obviamente se usa mucho en la India? Sí. Nosotros decimos somos culturalmente hindú, en fe cristianos, ¿no? Okay. Pero en familia no tenemos contactos, no vamos a un templo hindú, que tenemos una separación clara, pero tenemos amigos, muy buena relación con mi compañeros, mayoría son hindúes, ¿no? Pero en seminario, en nuestra formación, estudiamos la filosofía hindú, meditación, yoga, etc. ¿No? Me ha ayudado a profundizar mi fe cristiana. Ok, perfecto, interesante. Una manera de, la mía versión es esta, la cultura oriental o búsqueda oriental ayuda a vaciar, con silencio, entrar en profundidad, y por eso está el ausentar, ¿no? Uh-huh. Y la fe cristiana nos ofrece la presencia, claro, presencia del Señor que vive, el Espíritu Santo se conduce a la iglesia, de todos a nosotros, ¿no? Por eso es complemento, uno complementa otra, ¿no? Pues bastante interesante, sí tenía esa duda y quería preguntárselo eso. Padre, una vez entonces que ya ingresó, que ya dijo, bueno, aquí soy, este es mi llamado y todo, una vez ordenado, ¿cómo son esas misiones, esas primeras misiones donde usted lo envían? ¿A dónde lo enviaron? ¿Ahí mismo en la India, a otro lugar, a otro continente?
Sí, mi sueño era ir a una periferia nordeste india, en tribus, casi como aquí los indígenas, así, con colores, danzas, etc. Claro. ¿No? Era mi sueño, pero mis superiores me han enviado para una formación y también promoción vocacional, que ir a diferentes partes, conectar con jóvenes, un poco trabajo con jóvenes. Después yo trabajé en una misión muy interesante con jóvenes en la parroquia con mi asistente. Es una zona al bajo de nivel de mar y la gente cultiva arroz y es interesante, ¿no? Es un paraíso, podemos decir, muy bonita lugar. Yo trabajé con jóvenes particularmente. Y es una zona de comunistas, etc. Muchos jóvenes vinieron a la iglesia, teníamos un tiempo muy bonito. Qué y bueno. después me han enviado a Roma para estudiar psicología. ¿Ahí es donde usted llega a Roma o llegó a la estudiar? La primera vez. Sí, estudié psicología y teología, sistema dogmática. Okay. Y luego retornó a la India. Trabajé 9 años. En noviciado, acompañando jóvenes en su vocación. Sí. Ya. ¿Usted tiene de ordenación 40 y...? Sí, yo me ordeno... 10 de mayo del 86. 86. 1986. Sí. Ok, sé que estamos hablando que 30, tiene... 38. 38 años, sí. Exactamente. Sí. Ok, excelente. Padre, y luego de todo, de ese caminar ya como formador, acompañando a los nuevos, a los futuros, en ese momento, sacerdotes. Sí. Misioneros. Sí. Misioneros, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo llega usted entonces ya a formar parte de...? Imagino que fue un proceso, ¿no? Antes de ser padre general. Sí, tuvo sí. que tener otros cargos. No necesario. No necesariamente. Tenemos cada 6 años hay... Capítulo general. Okay. So, me han elegido para participar. No era en gobierno provincial, etc. ¿No? Y ahí me ha elegido para ser prefecto, consultor y prefecto de formación. Okay. De acompañar la formación de todos estos 6 años. Y después me he reelegido pero otra vez para este cargo. Okay. Sí, yo mi primera visita era Argentina. Después aquí también yo, aquí en América, etc. Yo visité para animar y después me he elegido como superior general en 2015. 2015. Después reelegido. Sí. Cada vez que yo preparo para volver. sí, sí. Ok, y usted está ahorita en un segundo periodo, ¿cierto? Sí. ¿Y este periodo va hasta qué año? Hasta 27. Hasta el año 27. Ok, sí. Excelente. Padre, me dijeron que usted habla varios idiomas. Sí. ¿Cuántos idiomas son los que habla? Depende de diferente capacidad. ¿No? Yo hablo inglés bien, mi idioma, español y un poco de alemán. Alemán. Estoy aprendiendo francés. Ok. Junto 5 idiomas indianas, sí, de India. 5 idiomas que se hablan. Sí, de Malayalam, mi idioma de casa, Tamil. Canadá, Telugu, Hindi. Wow, increíble. Pero no en la misma capacidad. ¿No? Claro. Algunos entiendo, puedo conectar, otros mucho mejor. Ah, ok, sí. Excelente, excelente. Pero bueno, igual habla idioma, por lo menos habla alemán, que es un idioma para, o sea, menos para mí, para muchas personas es un idioma bastante difícil, ¿no? Que siempre dicen que si uno habla alemán, pues también es más fácil hablar otros. Si tú sabes que conocemos 2 idiomas, la tercera es fácil. Okay. Cuarta es mucho más fácil. Exacto. Porque el cerebro, ¿no? Ajá. La capacidad de organizar, ¿no? Claro. De diferentes familias. Nuestro idioma es indoeuropeo. Por eso sánscrito, ¿no? Como base. Claro, claro. Y el latino es base para ustedes. Y es muy hay principios similares. No sé si no escuché, pero ¿italiano? Italiano, sí. Sí, lo habla, ese sí lo habla bien, ¿verdad? Porque es donde vive, ahí en Roma. Sí, es el idioma de la nuestra casa, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, padre, conociendo un poquito entonces más de esto, usted,
Del tiempo que usted lleva ya como superior general de los misioneros claretianos, ¿cómo ha sido este caminar de estos, bueno, 6 años primero y ahorita van, ¿cuánto de este segundo periodo? Ya 3 años. 3 años, sí. O sea que van 9 en total. ¿Cómo sí. ha sido este caminar y ese cambio también, ¿no? A lo que usted era antes, era misionero, pero estaba a cargo de otras áreas y ahora sí. podemos decir que está a cargo de ver todo lo que pasa a nivel mundial. Sí, la primera es el cómo uno acerca un cargo, ¿no? Porque yo no esperaba, no, okay. no era de mi no, capacidad. ¿Obediencia, padre? Sí, porque yo soy bueno en acompañamiento, uh-huh. dar clases o formación, pero okay. administración, ¿no? Pero la convicción primera es quién es el jefe, ¿no? El Señor, el Espíritu Santo que conduce la congregación. A través de miembros. Exacto. Yo me he elegido, yo dije sí y con todas las consecuencias. Claro. Esta es la primera que me tranquila, ¿no? Claro, claro. El Señor conduce, tú tienes que estar obediente en busca y el Señor también da cumplimiento, ¿no? Uh-huh. Mis consejeros son muy buenos, que claro. tienen competencia, la capacidad. Y dones, habilidades en su tarea, ¿no? Pero claro. he aprendido que no es que tengo que controlar todos, ¿no? Uh-huh. Facilitar. Claro. Por eso los hermanos hacen trabajos increíbles, ¿no? Mis compañeros de diversas tareas, y eso también facilita. El segundo es, no es que conocer y controlar todos en la congregación, uh-huh. no somos despotes. Claro. Y provincias, hay provincias provinciales, tu equipo. Exactamente. Ayudar, acompañar a ellos más que controlar, ¿no? Claro. Esta también ayuda que come nuestro cuerpo, cada órgano, cada parte, si es sano, somos sanos. Exactamente. Esta es mi ayuda porque tenemos excelentes misioneros. Qué bueno. Siendo humilde, porque cuando veo la generosidad y compromiso de los misioneros ancianos, me gusta visitar casa de los ancianos, porque han vivido toda la vida entregando, ahora está, ¿no? en el final de la etapa final, ¿no? Claro. Escuchar a ellos que son testimonios de, para decir, esta vida vale, esta vida nos da alegría, también vida a otros, ¿no? So, en ese sentido no es tan complicado. No es tan complicado como pareciera, porque para mí, yo lo veo como complicadísimo. Digo, no quiero compararlo, pero es como dimensiones, ¿no? De lo que yo siempre veo, porque a veces yo veo también, aquí hablamos mucho del Papa Francisco en los diferentes programas, y nosotros decimos, qué difícil tiene que ser para el Papa tener que estar a cargo de toda la Iglesia Universal. Entonces, en el caso suyo, que obviamente es otra dimensión, pero igual, es una congregación a nivel mundial. Entonces nos quedamos, ¿qué responsabilidades más grandes deben de tener? Pero como usted lo dice, hay un gran equipo que está con usted, que lo apoya y que obviamente pues hace que todo este caminar sea, vamos a ponerlo así, un poco más sencillo de lo que pareciera. Sí, depende de la actitud, ¿no? Sí, yo aprendí mucho de Papa Francisco. También su manera de invitando a tejer juntos, ¿no? O sinodal, ¿no? Esta ayuda mucho. Pero hay momentos hay que decidir. Uh-huh. Tú eres responsable finalmente y hay que decidir, decide con consecuencias. Exacto. Es necesario en la vida, ¿no? Si cuando he dicho sí en mi profesión, primera profesión, uh-huh. es un sí con consecuencias. Claro. Esta me aprendió de nuestra madre María, ¿no? Corazón de María, el fiat, ¿no? Un sí, no conociendo lo que va a pasar. Va a pasar. Pero sí es sí. ¿No? No conociendo, pero confiando en el Señor, que sí. Él va a solucionar. Es necesario en la vida decir sí, y tener claridad y tomar con consecuencias. Claro. Padre, y todo este trabajo, la parte de los laicos comprometidos, ¿cómo uh-huh. es?
como hablamos de que iglesia como pueblo de Dios, ajá, todos somos pueblo de Dios. Exacto. So, el Papa es parte del pueblo de Dios. El grupo mayoría en la iglesia como carisma es laicos. Exacto. Por eso hay una buena responsabilidad, ¿no? Como dice, ¿quién es más importante en la congregación? No es superior general. Los misioneros que están en periferias, en las misiones. Uh-huh. Por eso mirar la congregación desde las periferias es importante para mí, ¿no? Pensando de iglesia, el pueblo de Dios, hay que pensar de los laicos, claro, que son la mayoría con su vocación en el mundo y su responsabilidad. Claro. No, no es solo orar y pagar, ¿no? Claro. En ese sentido, yo encontré buenísima, ¿no? Santos, laicos santos, ¿no? Ajá. Que compromete esa más responsabilidad, algunas veces mucho más que los misioneros o sacerdotes, ¿no? Sí. Hoy día hay un reclamo, ¿no? de su papel, ¿no? Sentir, yo soy contento de lo que hace Papa Francisco y involucrar, por ejemplo, él hace distinción entre los que propiamente del orden, ¿no? Orden de sacerdotal, uh-huh, otra es de administración. Okay. En algunas tareas los laicos son mejor, ¿no?, preparados. Por eso, por ejemplo, comunicación en Vaticano, okay, es un laico, Museo Claretiano, no es un cardenal, una mujer. Okay. ¿No? Sin sentido, y la iglesia es nuestra. Uh-huh. La nuestra es todos. Todos, ¿no? Todos. En sentido es importante, del mismo modo también mujeres, claro, en la iglesia. Y cada persona es importante, una imagen de Dios. Exactamente. Es probablemente la inmadurez humana o la dinámica humana, no es de Dios, uh-huh, trata uno otra con superior, inferior, etc., ¿no? Claro. Pero somos hermanos, somos familia, hay tareas, roles diferentes, hay que tejer juntos, ¿no? Exacto, todos tenemos una función importante dentro, sí, de la iglesia, y poniendo ese granito de arena de cada uno, pues se logra este caminar, que es el que llevamos, uh-huh, ¿verdad? Caminando juntos en sinodalidad. Bueno, padre, vamos a hacer una pequeña pausa musical en este momento, y regresando vamos a abordar un poquito entonces el tema así del jubileo. Vamos a hablar también del santuario, un poquito del santuario, los misioneros claretianos, 100 años en Panamá, tanto que hay que hablar un poquito entonces, uh-huh, en la segunda parte de este programa. Esto es Encuentro, sigan con nosotros, vamos a la pausa y regresamos. El paso de Dios, misionero.
La ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal, estamos de regreso aquí en su programa Encuentros, hoy platicando muy a gusto con el Padre General, el Padre Matthew Batamatán, aquí que nos está acompañando. Padre, estamos platicando a gusto sin el estrés a veces de la agenda tan complicada, ¿verdad?, que a veces se tiene. Así que aquí estamos pasándola bien y espero que ustedes también pues estén disfrutando esta plática con nosotros. Padre, entrando un poquito así, diferentes celebraciones que se han estado dando en torno a todo lo que es la familia claretiana, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Pero podemos empezar así un poquito a poquito. El año pasado pues estuvimos celebrando los 100 años de la llegada de los claretianos a Panamá. Sí. Que, ¿cómo resonó todo esto allá en la curia general? ¿Y qué pudo ver usted sobre todo lo que celebramos y esta gran... Este tiempo teníamos varias celebraciones, jubileos de 100 años aquí en Panamá, otra en México, otro Alemania va a tener 100 años. Y creo que varios de aquí de la provincia. Sí, aquel tiempo, hace 100 años, era un envío, mucho entusiasmo, ¿no? Aprovechando la oportunidad de estas nuevas tierras, ¿no? La viña joven de Claret. Vinieron misioneros de una parte, me invitaban, ¿no? Porque los misioneros vinieron con mucho celo, fuego. Para escuchar una homilia muy buena, hay que invitar un corazonista. Sí. Aquel tiempo también le amaba, ¿no? En ese sentido, era para nosotros un reclamo, ¿no? Sí, cómo encender, ¿no? Abrazar este espíritu incansable, ¿no?
que pensando aquí también, ¿no? Hace 100 años, cuando vinieron para inicialmente también descansar. Claro. Pero invitaron y inmediatamente envasaron. A un momento, un buen parte de Panamá evangelizaron los misioneros, ¿no? Desde aquí come un hub, ¿no? Claro. Para viajar. Así Panamá tenía una importancia, ¿no? Para los misioneros. En ese sentido, para nosotros, no solo una memoria cercana, ¿no? De fuimos así, pero para aprender, claro, para encender, ¿no? O en abrazar. Esta pasó muy bien con el jubileo, que todo lo es, las llamadas es tomando esta imagen preferida de Claret, fuego, calor, calor, ¿no? La cercanía con la gente es importante para misiones en todas las partes. No somos una élite diferente, pero con, ¿no? Por la iglesia. Eso marcaba generalmente, aún que vamos, miramos que la cercanía, sencillez de los misioneros, ¿no? Por eso nos ha pasado muy bien a tejer con este año de jubileo. Claro, celebraciones grandísimas, imagínense. Ahora pues aquí también este año, en agosto, 22 de agosto exactamente, sí, vamos a estar celebrando los 75 años del Santuario Nacional del Corazón de María también, que uh-huh, es como han dicho por ahí, es un oasis de espiritualidad en el centro de la ciudad, porque ha quedado rodeado de un centro bancario y aún así, pues aquí las personas encuentran pues ese refugio que tanto necesitan. Sí. Por eso yo pienso que es mano de Dios, ¿no? Aquí el centro, cuando yo veo todos en los grandes, ajá, edificios, aquí hay un centro, ¿no? Come el corazón, ¿no? En el cuerpo, sí, para ahí hay el corazón de María, ¿no? Que ama sus hijos, hijas, ¿no? En ese sentido, pero uno, un católico o un cristiano, que yo pienso que toda la ciudad necesita este espacio para ser, ¿no? En frente de Dios, o para, ¿no? para descubrir ser amados. Porque ciertamente la ciudad tiene su bondad, sus cosas positivas también, claro, de mucho sufrimiento, búsqueda de la gente. En ese sentido, hemos celebrado ayer, de parte de los hermanos de América, este acontecimiento de 75 años en este santuario. Es sencillo, no es que artísticamente todo lo, pero es una belleza propia de este buen santuario y me gusta mucho, me toca también estar ahí rezando. Qué bueno, padre. Y además, ahí nos saltamos un poquito para los 75, pero si echamos un poquito más para atrás, estamos, como bien se ha dicho, en este tiempo de gracia, en un jubileo también que inició el año pasado, sí, por los 175 años de la congregación. ¿Qué tenemos que resaltar? 175 años, que a veces decimos, wow, el número, se dice fácil, pero son 175 años de caminar, de evangelizar, de misionar, con el lema que tenemos, que lo estábamos viendo en este momento en pantalla, abrazando con el fuego del Espíritu. Sí, sí, estos momentos son una llamada de renovación, ¿no? Normalmente en la historia de congregaciones, iniciativas, muchas congregaciones mueren en 100 años o, ajá, 200 años. Sí. Sé que tiene la vitalidad para permanecer, tiene muchas más posibilidades. Por eso los benedictinos, jesuitas, claro, ¿no? O cistercienses, ¿no? Quedan en la iglesia como una referencia permanente, porque esta espiritualidad es importante. Nosotros claretianos tenemos la espiritualidad misionera, ¿no? Con este lema, ¿no? De fuego, ardiendo en el fuego, ir, ¿no? Uh-huh. El Papa también nos ha llamado de ir, ¿no? De adorar, ¿okay? Y caminar, acompañar, ¿no? Estas palabras que he usado a nosotros, ¿no?
Y hay siempre un peligro de acomodar, ¿no? De estar en zonas confortos. Es peligroso. Claro. Y individualmente o también con misiones. O teníamos éxito y yo he crecido y una comodidad, ¿no? Y es posible también aspectos de mundanidad, etcétera, por entrar, ¿no? Virus, ¿no? Espirituales. Claro. Es un momento para una parte agradecer, volver a mirar el fuego para ser fiel, purificar, ¿no? De estos virus que por eso yo veo todos estos va juntos, ¿no? El capítulo general que nos invitó a preguntar qué sueño Dios tiene por la congregación en el mundo. No, no somos una casualidad, ¿no? Es algo de Dios. Por eso tenemos que estar fieles. La llamada era arraigar en Jesús y desde ahí audaces. Hay peligros de mucha actividad sin Jesús al centro. Si Jesús no es centro, ponemos hombres al centro. Claro. No va a tener futuro, ¿no? Una institución humana tiene que morir normalmente. Si hay que permanecer, tiene que ser algo de espíritu o dentro de la iglesia, junto con otros, en la misión, ¿no? La única misión es misión de Jesús, no es misión claretiana, ¿no? Claro, exactamente. Por eso la iglesia tiene los claretianos. Jesús tiene la iglesia, dentro del cual también claretianos. Nuestra pequeñez en la iglesia es para hacer este fuego con otros en la iglesia, ¿no? So, arraigados en Jesús, en Cristo, y audaces, es la capción, ¿no? Esa es la misión. Sí. Yo invito a mis hermanos para, ¿no?, descubrir personalmente este fuego o revivar, también junto como comunidad, provincia, congregación, en la Claro. iglesia, en el mundo. No somos una élite, somos servidores de la palabra, que es la definición o la cosa más fuerte como carisma, ¿no? La palabra que nos alimenta, desperta, la palabra que nosotros compartimos, ¿no? En ese sentido, este año es un año particular para vivir esta llamada nuestra. Para vivir, festejar y todos los que pertenecemos a esta gran familia claretiana, pues también para profundizar, ¿verdad? En ese amor misionero, en ese amor que San Antonio María Claret, pues, nos ha dejado como herencia y, como usted dice, pues sirviéndole siempre en primer lugar, que es el fundamento, el centro de todo, que es a Jesucristo. A ese Cristo vivo que tenemos. Vale, usted habló 175 años y que muchas otras congregaciones pues tienen mucho más años y que es la muestra de que sí se puede seguir por muchos años más. Esto también depende mucho de las vocaciones. ¿Cómo estamos en vocaciones claretianas en un rango general, así? Sí, las vocaciones, todos tenemos vocaciones, ¿no? Ajá. La Bueno. vocación. Pero, sí, ahorita más que nada vocaciones a ser misioneros Sí, es un don, ¿no? Claro. Porque es de Dios. Por eso la responsabilidad nuestra es cuidar propia vocación, alimentar, facilitar para que otros descubran. No Claro. nosotros damos a nadie vocación, ¿no? Exacto. Es algo intrínseco, ¿no? Y en la iglesia, en la congregación hay el cambio de cara, ¿no? Si una vez en Europa teníamos 100, 200 estudiantes, ¿no? Ahora son poquísimos por cambios sociales, Claro. eclesiales. Antes de todos, el número de hijos o parejas, miles de parejas que no tienen hijos o tienen solo uno, es un aspecto. Secularización. También la presentación de la iglesia con la cuestión de abusos, etcétera, como Claro. la cara de la iglesia es
es más presentado como antiguo, tradicional. O esto también no ayuda a los jóvenes para descubrir. A pesar de esta, cuando hay contactos, conoce a Dios acerca, uno desperta este interior, ¿no? Y hay más vocaciones en Asia y África. Sí, eso he escuchado mucho. ¿Y será que los mismos problemas sociales que vemos en Europa, o tal vez a lo mejor en América, que ya también se están viendo, no afectan tanto Asia? ¿Podría ser algo por ahí? Sí, depende de la sociedad que vuelve, ¿no? Okay. Donde hay una fe muy vivida, familiar, consistente, ¿no? Y hay vocaciones. Depende del ámbito religioso, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el donde yo nací, y ahora es casi europeo, ¿no? Hay familias pequeñas, etc. Okay. Pero la familia cristiana es fuerte. Por eso hay vocaciones, particularmente de varones. Las mujeres es disminuido mucho. O, depende, no sabemos cuándo va a continuar, ¿no? Claro. Y en India hay novicios 23 o 26 novicios. En Indonesia hay también en torno a 15, 20. Y en estos países hay, y después África tiene, Nigeria, Congo, Camerún, East Africa. Sí hay a torno 15, 20 novicios, ¿no? Okay. Juntos normalmente 90 novicios al año. Al año. Este año en América hay 20. 20. Sí. En lugares aquí en América hay una cierta, como es, cultura católica cristiana, la gente aprecia. Yo noto esta, ¿no? Asiáticos o africanos o americanos, particularmente sur, va, emigra en Europa. Una de las primeras cosas busca es la iglesia, ¿no? Exacto. Conecta con, porque este es parte de su ser, ¿no? Pero si no hace cercanía a los jóvenes, su búsqueda, ¿no? Los jóvenes serán más influidos por otras cosas, ¿no? Claro, sí. Una cosa que yo noté ahora en estos años, algunas, ¿no?, acercamiento particular con los jóvenes, surgió vocaciones. Okay. Por ejemplo, en Puerto Rico, hay en un ámbito universitario, hay un camino de discernimiento, no solo la nuestra ocasión cristiana, de sacerdotal o hermanos, pero en general. Y después 13 años hay varios ahora, ¿no? Ascendido ahí en algunos lugares. También nosotros cuidamos, damos importancia para ayudar a la gente para descubrir. Claro. En ese sentido, yo veo un brote, ¿no?, en América. Espero que eso continúe. Que continúe. Si no hay ocasiones, no hay misión. Al menos claretianos tienen que continuar cuando Dios le ama y nosotros acoge. Uh-huh. A veces la falta de misioneros, al menos hablo por acá, digamos, lo que puedo percibir en la provincia de Centroamérica, a veces nos envían apoyo también de allá, de países de Asia y todo acá. Este es una cosa que se está sucediendo en el mundo, ¿sí? La globalización, valor de intercultural, ¿sí? No por falta también, enriquecer, ¿no?, mutualmente. Okay. Que hemos visto en Estados Unidos tiene misioneros de 20 países o más, ¿no? Es una riqueza, pero necesita una inteligencia intercultural. Claro. No superioridad, inferioridad, nativo, no nativo, no somos todos hijos de en la congregación, ¿no? Exacto. Cuando creamos esta, hay mucha riqueza por alimentar mutuamente la iglesia, la misión. Pero necesita un crecimiento. Claro, es como espiritual. Ponerle un ingrediente extra para también ese intercambio de visión, de cultura y todo, para hacer crecer la misión. Sí, el mundo es así, ¿no? Por ejemplo,
en Vico, en esta Europa, con dos nacionalidades, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Estuve en la misión. Hay personas de 60 países en la parroquia. Okay. La otra es 30 o así, ¿no? Pero la Iglesia Madre tiene que abrazar, en el sentido, una riqueza. Claro, claro. Claro que sí. Padre, así por encimita, la importancia del liderazgo discerniente. Sí. A ver, ¿qué nos puede comentar de esto? Que es algo que se está dando, se le está dando a nuestros misioneros claretianos. Sí, el camino general, yo pienso muy con Papa Francisco, que es un don de espíritu, una llamada de espíritu para la Iglesia, ¿no? Caminar juntos, todas las riquezas que tiene. Pero esa necesita también una manera de liderar, ¿no? Tejer, no imponer, ¿no? Okay. Esta es una cosa que hay que aprender también, ¿no? Yo veo el frutos, porque podemos estar tranquilos. Mira la tensión de un obispo, que tiene que buscar el dinero. Hay que buscar, hay que poner en orden los sacerdotes. Hay que ser, es una persona quema. Pero sí hay una otra manera de hacerlo, ¿no? El Papa Francisco ha invitado a los jesuitas para enseñar el arte de discernimiento a la Iglesia. Ajá. Y los jesuitas, en la curia de jesuitas, han tomado esta como una de las tareas de su servicio a la Iglesia. Organizaban talleres, yo participé también, y varios claretianos. Okay. Y hemos organizado con dos que tienen un talento particular, hemos organizado en cada continente para que todos superiores participan con otros y multiplicar. ¿Sí? Claro. Sí. Y ahora hemos ya acabado una tanda o un buen número de personas. No es una magia para cambiarnos, claro, ¿sabes? Pero una cultura de respecto, de tejer, yo diría la palabra es mejor es tejer, ¿no? Claro, claro. Ahora está pensando en algunos lugares, ya haciendo con laicos responsables de varias responsabilidades para compartir esto, ¿no? Ah, excelente. Han hecho recientemente en Congo o Camerún. Aquí también está pensando. Ah, ok. Sí, me gustaría. Qué bueno, qué bueno. Y ellos manejaban un lema, ¿no? Formarnos más para servir mejor. Sí. Este es el lema que se usa en este... Pues interesante, padre, y la verdad que sí. O sea, es bastante interesante en la formación también que esto le llegue a los laicos para... O nos llegue a los laicos, mejor dicho. Para poder también poder servir mejor cada día más dentro de cada rol que nos toca dentro de la Iglesia. Sí. Yo pienso en esta relación con laicos, hay que mutualmente respetar y ayudar a vivir la vocación propia, ¿no? Claro. Sobre laicización del sacerdocio o clericalización del laicos, claro, son los peligros, ¿no? Solo cuando tenemos la claridad de la identidad y llamada, es posible que mutualmente enriquecer. El mismo en cualquier contexto, sea con diálogo interreligioso, diálogo con, ¿no?, intercultural, etc. Necesita conocer que los dones que Dios da a cada uno y poner dones, ayudar cada uno para vivir dones, ¿no? Por eso hay que respetar laicos o parejas para que viven su matrimonio bien, con alegría. Los laicos tienen que ayudar a los misioneros a vivir su vida consagrada bien, si no hay confusiones. Claro. Yo siempre digo, hay que los laicos que trabajan con nosotros, tenemos que cuidar que sus familias, ¿no? Respetar, vivir sus familias, ¿no?, con alegría, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? También cuidar a esos matrimonios que son comprometidos con la Iglesia. Sí. También, porque a veces sí se da, ¿no?, de que es un compromiso tan grande que es bueno con la Iglesia, pero que a veces eso, ahí medio que el matrimonio se dificulta un poquito en la convivencia. Sí.
También hay momentos uno es más libre, hay momentos que menos. Por ejemplo, una pareja nueva, hay que cuidar pequeñitos, no puedo estar en la iglesia todo el tiempo. Sí, y sí. mis hermanas, ¿no? También mis hermanos, etcétera. Un tiempo no era tanto, no tenía tiempo. Cuando jubilado hay más tiempo, es generosamente hace muchas cosas en la iglesia. Ya. ¿Cuántos hermanos tiene padre? Yo tengo un hermano y tres hermanas. Un hermano y tres hermanas. Ah, ¿y usted es penúltimo? El penúltimo. Ah, sí. Ok. Tengo una hermana religiosa también. Ah, también, qué bueno. ¿Y es claretiana? No. No, es una Clarisa. Clarisa, ok. El médico que trabaja en un hospital. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, padre, esto ya estamos llegando entonces a la parte final de esta gran conversación que me ha gustado mucho, de verdad. Yo sé que aquí podríamos pasar una hora más y hay mucha información del cual hablarlo, nos da mucho gusto. Yo quiero preguntarle ya, ya para ir cerrando así cositas puntuales, que sería, ¿qué le falta todavía usted por hacer? Ese sueño que usted tiene, algún sueño así que usted diga, tengo esto. Yo no miro a mí mismo con mi sueño, ¿no? Ajá. So, todos tenemos nuestra particularidad. Claro, es importante el sueño de Dios para la congregación. Yo quiero ser un instrumento, por eso la fidelidad, ¿no? De Dios a un sueño cuando ha elegido a mí, ¿no? Con cosa, cómo cumplir esta, ¿no? So, solo mirando al mi jefe, mi superior, ¿entendido? Claro. El Señor, que puedo hacer esta, ¿no? Para que, como una vez se dijo, que yo tengo que proteger la congregación de mí mismo, por mis caprices o mis gustos, mal gustos, y hacer que el Dios, el gusto de Dios, tiene que tener lugar en la congregación. También dice yo que mis pecados o mis limitaciones no impide el camino de la congregación, pero ser un canal libre por Dios, claro, para que la congregación cumpla su misión. Excelente, padre. Un mensaje final para aquellos que nos ven a través de Radio Claret Digital. Y no sabemos en qué parte del mundo llegará este programa, así que puede ser a todos lados. Sí, lo que yo quiero decir, que el gran tesoro que tenemos en nuestra vida es nuestra fe, el encuentro con el Señor. No, ustedes no saben cuándo es bueno que conocer y vivir en el Señor, ¿no? Nos ha mostrado Claret, muchos misioneros que han vivido para conocer, amar, servir y alabar Dios Padre, y hacer conocer, ¿no? Todos somos misioneros. Por eso, una vez conocemos a Dios, naturalmente toca a otros con la misma alegría que tenemos, ¿no? Pero de gozar ser misioneros. Ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias, padre Matthew. De verdad que gracias. Encantado. Bienvenido nuevamente. Esta es su casa. Cuando usted venga, aquí lo esperamos siempre para platicar muy a gusto. Y bueno, también esperamos ir pronto. Vamos a ver cuándo se puede dar, visitarlo, sí, por allá y visitar allá los medios desde la Curia General en Roma. Gracias, gracias a todos. Bueno, amigos, esto fue Encuentro hoy con la visita del padre Matthew Batamatán, padre general de los misioneros claretianos. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo, que he disfrutado de esta plática. Y a vivir, bueno, ese fuego encendido, 175 años de la congregación, y también prepararnos también para celebrar los 75 años del Santuario Nacional. Esto fue Encuentro y nos vemos en una próxima entrega.